Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Me llamo Raúl Salazar, soy humorista gráfico y nací en junio del 82. Molt bé, Raúl, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, com molt has dit, eres humorista gràfic. I com que en este programa el que fem són repassos biogràfics a les trajectòries de la gent, la vida de qualsevol persona que dibuixa resulta evident que l'inici de la teva trajectòria fon de nano, de ben nano, agafant un llapis i començant a fer cosetes. És lo que, no, no sé quién lo decía, creo que Puño en una entrevista, el diseñador gráfico, creo que siempre hay quien pregunta, ¿cuándo empezaste a dibujar? Y él, me quedé con una respuesta, es ¿cuándo dejaste tú de hacerlo? Porque si hay algo hacemos de pequeños es dibujar, yo creo que al final dibujamos todos o trasteamos. Lo que pasa es que algunos encuentran luego, digamos, interés en la música, interés en otras historias, en otras artes o lo que sea, o en otros hobbies, y ya abandona el dibujo. Pero es verdad que eso, pues, a mí me pegó fuerte. Y bueno, pues siempre tienes la suerte de que, claro, los padres, ahora que soy padre, yo me doy cuenta de que siempre están como un poco encima de a ver qué le interesa, no me vaya a salir pues de estos niños que no les interesa nada, y a lo mínimo que vea les regalo algo que tenga que ver, ¿no? Entonces empezaban a llegar, pues eso, pinturas, un atril de estos, como si fuera yo pintor o algo. Y bueno, por lo menos ese interés pues también hace que vayas probando cosas, pinturas, tal, y al final vas haciendo. Y al final el tema, como pues eso va un poco derivando al humor gráfico, yo creo que eso ya sí que depende un poco de la personalidad de cada uno y si, pues eso, si le gusta más el humor o le gusta más otro rollo. Y en ese caso yo creo que ahí sí que en la parte ya más escolar, en el colegio y todo, eso sí que un poco lo exploté más con mis compañeros, hicimos alguna cosilla y tal. Bueno, y de ahí ya para arriba. Comencem a parlar d'influències. En el teu cas no és cap secret i és la de la majoria de dibuixants d'humor d'este país. Suposa que el primer referent és Ibáñez. A ver, claro. Sí, lo que pasa es que, ay, es que me duele en el alma el tema de Ibáñez. Me duele tanto. Porque claro, conforme te vas haciendo mayor, vas descubriendo que en el pressing catch no se pegaban de verdad, ¿sabes? Vas descubriendo muchas cosas ocultas. Vas rascando y tal. Y aún así no se le puede achacar nada a Ibáñez porque es un currante, tiene mucho talento y tal. Lo que pasa es que la influencia es evidente. Lo que es la influencia, eso es innegable. Todos hemos leído Ibáñez, ese estilo de humor que ahora lo lees y te parece demasiado... Bueno, si lees los nuevos, claro. Pero si lees los antiguos te sigue gustando. Y bueno, tiramos pues de ese estilo de dibujo, de ese estilo de color, de ese... pues incluso de esos gags de le dije, pero jefe no quería esto, no, le dije esto, no lo otro, y es una confusión de palabras, tal, eso mucho lo utilizamos todavía y sigue funcionando. Y luego ya vas estudiando y tal, y vas descubriendo pues la figura de los apócrifos, o sea, los álbumes apócrifos, la figura de los negros que dibujaban, la figura actual del equipo que tiene, que nunca está acreditado en los álbumes, y es algo que no te entra en la cabeza. Y sobre todo, ya no la influencia del cómic franco-belga, sino directamente el plagio de muchas páginas. Pero claro, había que dibujar mucho en aquella época, había mucha presión de Bruguera, entonces al final lo entiendes. Pero aún con todo eso, la influencia es innegable y la importancia y el talento y de su figura, pues ahí está. Se habla mucho,
no sé si lo has oído, de que le quieren proponer para el Príncipe de Asturias. Uh-huh. Pero claro, eso ha hecho que se abra un poco la caja. Claro, en las redes sociales siempre va a haber detractores y gente que esté muy, muy a favor y tal. Y el, claro, el tema está en que ha hecho que se abra la caja de Pandora de los grandes secretos, que no son tan secretos, y de las críticas y tal. Pero bueno, yo creo que... No sé si se lo... Yo creo que se lo merece en el sentido de cómo ha influido a muchos, ya no solo autores, sino lectores, claro, simplemente. És que és això, això és un autèntic referent. Jo tinc una anècdota, quan me junten alemanys en coses internacionals, els xistes d'Ibáñez funcionen. O sea, i de fet se parten el cul quan li sol, o sea, quan soltes un xiste d'ixos perquè el reconeixen. Ja sabem que en Alemanya és... Sí, és sí, un... és... M'he leído. Uh-huh. I això funciona. També és veritat que crec que és més, diguem, generació nostra o superior que no la gent més jove, però bueno, això... Mm. I bueno, també el que comentaves, no?, del criticisme a voltes que n'hi ha, també moltes voltes és falta de context, no? Perquè com tu bé has dit, això fa 20 anys era un secret, però més o menys la gent que segueix el món del còmic en general sap perfectament pues, lo del Safari Callejero, sap Casañas, etc. Que... Sí, sí, claro, no és... I además, en cierto modo, es una historia que tampoco es muy negativa. Quiero decir, los autores que hacían álbumes que firmaban por Ibáñez, vale, al final se les ha reconocido el trabajo, son nombres que están ahí, que están en las bases de datos... Son álbumes que se han retirado, que por cierto, yo tengo todas las aventuras largas de Mortadelo y Filemón, pero me faltan, pues igual las últimas que están saliendo, que por cierto he oído que son de muy mala calidad, ya, yo creo que ya pinta poco, nunca mejor dicho, y sí que me falta una apócrifa que soy incapaz de conseguir, que es la de México 86, que si alguien la tiene, pero ahí estoy dándole algo a la pop, no hay manera. Bueno, pero es verdad que, pues eso, que se sabe cuáles son y tienen valor propio en sí mismas, quiero decir, a mí me gustan por el hecho de no ser de Ibáñez, el hecho de que sean de otros autores que imitan el estilo, pero al final es como que lo suyo... es como Asterix. Asterix y Obelix ya no tiene autores. O sea, no están vivos, pero se sigue publicando. Démosle vida más allá. Yo entiendo que... Bueno, ya veremos lo que pasa. Seguramente Mortadelo, cuando Ibáñez muera, Mortadelo desaparecerá o se harán muchas reediciones y tal, pero dudo mucho que siga ahí. Sobre todo porque hará público algo que ya es público, que ya se sabe, pero se está, él intenta ocultar y se intenta mucho ocultar, y es la ayuda que tiene o el trabajo que hace mucha gente con él, ¿no? Su equipo. Cuando él muera, si siguen publicando, ya eso quedará evidente y se verá que el resultado es idéntico, entonces dirá, un momento, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Pero yo creo que sí que debería continuar. Precisamente por eso, porque el personaje ya tiene vida, ya tiene una historia en sí mismo, ¿no? El autor casi es más insignificante. Cuando hablamos de... Es verdad que, de todas maneras, si tú me dices Ibáñez, yo te digo Ibáñez, pero sobre todo Mortadelo. O sea, Ibáñez tiene mucha trayectoria y he leído muchos otros, pero al final siempre Mortadelo a saco. Y es verdad que no es de lo mejor, pero luego tiene Chichata, Tito y Clodoveo, sí que es una obra propia suya que, bueno, si no me equivoco, no es ningún plagio de ningún... Porque, claro... Tres personajes jóvenes, ochenteros, que están en el paro. Era como un retrato muy movida madrileña, muy paro español, y eso está muy guay. Eso está, que saque personajes de ahí está muy bien, ¿no? Que, bueno, a saber de quién fue idea. Pero luego hay muchas historias ya costumbristas y tal, que sacaba en las diferentes revistas, que son mucho más divertidas, pues porque tampoco está encorsetado en un personaje. Pero ya te digo, yo creo que sí, que lo que tú dices del contexto, al final, la presión, ojalá hubiera una presión ahora tan grande en hacer páginas. Ojalá hubiera una venta y una demanda tan alta de cómic español para tener que recurrir, a ver, en los tiempos que corren no podríamos recurrir a autores en la sombra, pero bueno, pues se harían otros personajes de otra manera, ¿no? Igual evidentemente no fue la mejor forma, pero esto de imitar los estilos, de que Bruguera pidiera imitar estilos, que Ibáñez imitara a Vázquez, todo eso ya se hace en Francia, por ejemplo.
en la escuela catalana de, no me acuerdo cómo se llama, Joso, sí. les instan a imitar un estilo que saben que va a vender en Francia. Vamos, no lo sé por qué ahí está bien, pero es muy fácil. Lo sabes cuando ves todos los álbumes de autores que han salido de ahí y son muy parecidos. Entonces, al final, eso sigue existiendo. Es verdad que nadie firma por otro, todos firman, pero al final los confundes muchos. Entonces, eso es el contexto. En este caso es un contexto que manda el mercado, en el otro también mandaba el mercado, pero se hacían las cosas de otra manera. ¿Cuántas páginas semanales feu de normal para el jueves? ¿Cada autor o...? Home, está claro que cada autor cambia, pero en el teu cas, por ejemplo, ¿cuántas páginas semanales? Yo tengo una sección que es las notas del profesor Migraña, que son 2 páginas, y luego una portadilla, eso es lo mínimo. Y luego siempre cae o alguna otra página, que es un chiste de página, o el editorial, que es página y media. Así que de media podríamos decir que 3 a la semana. 3 a la semana comparas en les 20 que fe y baño. Oh, claro, 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 claro. No, es que también es verdad, bueno, yo lo hablo mucho con mis compañeros. Antes se pagaba mucho mejor y se trabajaba mucho menos. Porque no hay más que ver el jueves de hace 30 años o 20 años, que hay mucha página en blanco y negro, mucho dibujo rápido, de muy buena calidad de contenido. IBA, por ejemplo, que te emborronaba, te lo hacía, bam, y ya está. Y nosotros tendemos a, bueno, algunos de nosotros, bueno, la gran mayoría, tendemos pues a cuidar mucho el detalle, a pintar detallitos, a darle mucho color, tal. Yo personalmente con el guión a darle muchas vueltas, si se me ocurre un chiste, pues siempre pienso que se me puede ocurrir uno mejor. Entonces, claro, tardas mucho más. Hacer 20 páginas, no me extraña que tuvieran que tirar de otras fuentes, porque el mercado mandaba. Había que... Era eso o nada. Y una vez pasas el corte, una vez... Claro, de todo. No decimos que todo el contenido era plagiado, pero hacía falta meter más y recurrir a otras fuentes. Pero si no llega a hacer eso, en este caso Ibáñez, perdemos mucho de Ibáñez. Perdemos a Ibáñez. Entonces, claro, bueno, se puede justificar. És que les influències d'Ibáñez, que al final són influències que te dona l'editorial, en plan, léase esto. És que, clar, ahí també cal entendre el context. És en plan el editor que te diu, léase, i te donen el ricotipo i te donen lo que venia de França, que és claro, lo que tocava. Marcinel i... I además que son gente joven, bueno, sabes que si lo copias no va a pasar nada. No te esperas que dentro de unas décadas esto se va a explotar en tu cara porque vas a ser una eminencia. Bueno, a ver, no, al final pues eres tan eminencia que ni explota. Y luego yo creo que sí, que se contextualiza todo y se puede llegar a entender. De ahí a que le den un premio Príncipe de Asturias, eso ya es otra historia. Pero bueno, en cierta manera también lo que le dan el premio nota me depende molt de com de seriosamente ens agafem. Bueno, sí, claro. Pero es que ahí eso es un debate que se ha abierto. Es... mucha gente dice, bueno, es que si se lo dan a Ibáñez, se lo merecen más otras personas. Va a ser una anécdota que va a ser un... Ale, ya os podéis callar, ya podéis estar contentos. Nos hemos tomado en serio el mundo del cómic. Nos hemos tomado en serio el mundo del cómic premiando a un señor de 84, 85 años. O sea, eso no es tomárselo muy en serio. Eso es darse un premio a la nostalgia. De los propios premiadores. O sea, eso es, bueno, darse un homenaje a nuestra niñez. Si se quiere premiar al cómic español, sé que se premia al cómic español también actual y un poco más reciente, no ir a lo fácil. Porque, ¿qué pasa con vamos a premiar a Ibáñez y vamos a dejar a Han? Que digamos es el alter ego de, digamos, la otra parte, ¿no? Super López, que también fue influencia. Y lo vamos a dejar ahí con mucho más original, mucho más comprometido con la sociedad, con los jóvenes, tiene mucho valor. Y lo dejamos ahí, solo porque, bueno, porque no es Ibáñez. Entonces, yo creo que se quedaría como una anécdota. Pero bueno, mejor eso que nada, también es cierto. Si es el primer paso,
y se tiene, porque ya nos gustaría tener la importancia del cómic que se tiene en Francia, joder, es que no es un país que esté muy lejos, ¿eh? Uh-huh. Mira que hay autores españoles que se han tenido que ir allí, bueno, como por ejemplo los de la academia, los de la escuela de Joso, que al final se van allí para vender. Y Arrugas se y comienza Arrugas, a publicar en Francia. Arrugas y lo petó allí. Pues claro, claro. Y si Arrugas no lo hubiera petado en Francia, aquí no hubiéramos sabido quién es Paco Roca. Tal cual. Y ya me dirás, una persona en el mundo del cómic más influyente en Valencia, o más destacada, el mundo del cómic en Valencia ha tenido mucha, mucha trayectoria y mucha importancia. El humor gráfico, por ejemplo, con La Traca. Pero es que Paco Roca, por ejemplo, es un referente que puede ser de mucha inspiración, que puede marcar una época y tal, y si no llega a ser por Francia, no lo tenemos. La entrevista de Wistey sin raleta, porque la verdad es que está, ya, sí, está derivant a tertúlia, però està molt interessant. I jo crec que continuarem relacionant en l'actualitat, que en definitiva és el que fas tu en la teva feina. Vull dir, és que hem parlat tres pàgines més o menys, tant la secció fixa com totes les seccions rares, sí, és tot actualitat pura i dura. Sí, sí. La fija es costumbrista, siempre hablo de tendencias que cada vez me cuesta más encontrar, de tendencias pues de tecnología o modas, sobre todo modas, ¿no? Me pidieron una especie de profesor cojonciano actual que analizara pues eso, las modas y las cosas que se hacían, que hacemos y todo eso. Y el tema está en que ya llevo más de 250 entregas. Claro, eso son 250 modas. Hemos pasado por una pandemia que nos ha atado las manos para descubrir nuevas tendencias. Bueno, a ver, han salido muchas nuevas, es verdad, claro. De hecho, yo qué sé, por decirte una cosa que ya es incluso derivada, hice un par de páginas sobre el estrés del Zoom, o sea, la enfermedad del Zoom. Uh-huh. Y es todo lo que provocaba estar con tantas videollamadas y tal. Pero bueno, previamente ya había hecho, pues eso, hacer gimnasia desde casa, conectado por videollamada. Al final han salido muchas modas, es verdad. Pero se están acabando. Es que ya no sé dónde rascar. No sé. Hoy estaba pensando, tengo que pensar en el tema para la próxima. Y había leído lo del desayuneo. Lo de que ahora se desayuna, se sale a desayunar, porque como no se puede salir, tengo que darme prisa porque van a levantar en el toque de queda y ya no, ya se podrá salir a tomar unas cervezas por la noche. Pero para digamos, suplir un poco la necesidad de salir por la noche, pues salen por la mañana. Y leí un artículo que decía, la última moda que sustituye el alcohol por zumos y no sé qué por magdalena. Es desayuno de toda la vida, tampoco hay ningún misterio. Y nada, igual lo hago de eso y lo mezclo con el brunch y tal. Esto que no, ese tema no he tocado nada, todas esas palabras del brunch, sprunch y tal, que hay varias. Y al final es actualidad también, muchas veces no. Se cuela algún chiste político muy actual, que tampoco me gusta, lo hablo con algunos compañeros, porque a la hora de recopilar, aunque son temas actuales realmente, las modas y tal, sí que me gustaría hacer una recopilación, porque hay cosas que aunque son de tendencia actual, duran tiempo. Los patinetes eléctricos pues no van a desaparecer el año que viene. Y sí que me gustaría hacer una recopilación. Entonces hay chistes que igual siempre dices, uy, este mejor no, porque igual el año que viene nadie se acuerda de esta persona que he dibujado y tal. Però bueno, esos son detallitos. Això també és veritat, que diguem, eres dels pocs autors que no recopila el material. Ja. Hay dos motivos. Primero, al principio yo hablé con una editorial y es verdad que dijimos, es que es un contenido, pues eso, que puede caducar pronto. Y yo recopilar, al no tener una serie, esta es la única serie que tengo, pero no es una serie de un personaje, de una historia, que sea fácil de recopilar, ¿no? Tengo que hacer mucha selección. Tengo que eliminar muchas páginas, porque se han pasado de moda y tal. Y luego, ahora que ya tengo bastantes, y yo creo que sí que podría hacerlo, me cuesta mucho encontrar el enfoque. Y el enfoque para darle un sentido al conjunto, para que no sean simplemente una recopilación de una serie, sino que el lector que no conoce la serie vea y le pueda interesar, ¿no? Esto algunos autores lo han hecho con sus series, en lugar de, yo me acuerdo por ejemplo que Ricardo Peregrina recopiló su serie Horario de Oficina, y para quien no supiera qué es Horario de Oficina, le puso en la portada otro título, como Historias de tu jefe y tal, ¿sabes? Como diciendo, ah, mira, esto se lo voy a regalar a alguien que sé que su jefe no le cae bien, pero no conozco a la serie del jueves.
Entonces quiero darle esa vuelta. Y la segunda parte es que no tengo, no hay manera, no hay tiempo suficiente para ponerse, porque a cabo una semana haces tu entrega, te liberas y ya estás empezando la siguiente. Y se me están quedando muchos proyectos ahí. Como sabes, pues hago alguna he podido hacer alguna colaboración con otros compañeros. Creo que las colaboraciones con otros compañeros es la clave de sacar proyectos. Porque así, si flaqueo yo, tira otro del carro y al revés. Pero sí, estoy planeándolo y ya he hablado con una editorial y así que esta vez he hecho una selección y he dicho, ah, vale, esto ya, ahora que tienes más, esto sí que podrían aguantar y tal. Y nada, ahora está en mi mano, está en mi tejado, ponerme a recopilar bien. Lo bueno es que conforme pasan semanas, van saliendo nuevas páginas y siempre dices, ay, esta la meteré, que esta me ha quedado muy bien. Y sobre todo, una cosa que nos ocurre a todos, y es que en 250 o más de 250 entregas, el estilo de la primera página al último cambia una barbaridad. Sí. Y entonces las primeras yo no las puedo publicar. O sea, entiendo que alguien no encuentre la diferencia o que le pueda gustar y tal, pero no. Hay un nivel de detalle y en el que, claro, el dibujante va aprendiendo a hacer cosas, pues a las barriguitas las haces de una manera, a las piernas las haces de otra, a los pantalones los pintas de una manera y en el otro pues los dejabas lisos. Vas añadiendo cosas que vas viendo a otros autores o influencias que vas cogiendo. Entonces, claro, se nota mucho la evolución y sobre todo el personaje principal, que es el profesor Migraña, que aparece arriba siempre, que no aparece en las viñetas, pero la nariz ya para empezar es totalmente diferente. Yo, es que si pongo esta página, por lo menos tengo que cambiar el personaje. O sea, hay un trabajito. Ja està. Això fa tots els autors. De fet, les primeres pàgines de qualsevol autor són les més difícils de trobar. Hombre, sí. En la trituradora de papel. Sí, és una pena. Justo unos compañeros del jueves y yo nos hicimos un grupito de dibujo para publicar cosas en internet, porque, bueno, como si tuviéramos tiempo libre, que se llama Bababanga. Y hemos pensado en hacer un podcast en Twitch. Llevamos ya dos capítulos, lo emitimos los jueves a las 10 de la mañana, cada semana, y nuestra idea es leer, presentar de alguna manera, sin hacer spoilers, lo que vamos a enseñar, lo que hemos hecho en el jueves esa semana. Y a mí se me ocurrió y les dije, un día podíamos hacer un especial y enseñar nuestros primeros dibujos en el jueves. Y sí que había como cierto... Bueno, ya incluso propuse nuestros dibujos de cuando teníamos 10 años. Esa me gusta más. Y yo creo que como a los lectores les puede interesar verlo y sobre todo ver cómo entramos en el jueves con esos primeros dibujos, lo primero que publicamos y tal. Y da cosa verlo. A mí me da cierta... mucha vergüenza. Anem a parlar d'aixòs inicis perquè... regirant en internet, etcètera, o sigui, tu te coneguem per el jueves i anterior al jueves jo no conec absolutament res teu. Claro, porque no había nada. A ver, en el jueves realmente yo no sé cómo entré. O sea, bueno, a ver, yo fui haciendo cosas, sí que tenía una yo me acuerdo que antes hemos hablado de las influencias y es verdad que la principal influencia, yo creo, sobre todo para el humor gráfico, es el propio Jueves y la revista de Al Ataque, una revista que era muy parecida y tenía muchos colaboradores, entre ellos Han, por cierto. Y Ramis y Cera, otros grandes olvidados, hombre, sobre todo de los últimos Mortadelos de la revista Mortadelo, que eran ellos. Eran, es que son brillantes, vamos, pero bueno, sí que tenía muy buenos... A mí era una revista que me gustaba mucho. Además utilizaba personajes del propio programa que los rescataba, el Pepe Gafet dibujado. A mí eso me hacía mucha gracia que dibujaran esos personajes. Bueno, el caso es que yo siempre pensaba que... Ya empezamos en redes sociales, yo veía a la revista y no me lo ponía como objetivo. Yo sí que veía algún compañero que había publicado, gente... Yo ya iba al Salón del Cómic y ya conocía a gente. Mira, este estaba publicando el jueves... Pues a Julio, a don Julio, a Julio Serrano, o a Paco Sordo y tal. Y los veía y muy emocionados, iban a la primera cena del jueves y tenías esa cierta envidia, pero yo no me lo ponía como objetivo porque yo era más realista también. O sea, era realista y no... Pero yo sí que lo primero que hice así, que dije, venga, tío, trabaja en esto. En la universidad, en la Jaume I, vi que había una tira cómica en el periódico, pues supongo que como todos los periódicos universitarios, y propuse hacerla.
Por aquel entonces la CIA, este chico que también es divulgador, bueno, es profesor de historia y no me acuerdo ahora cómo se llama, será posible, de Castellón, y es dibujante. Y además ha sacado algún cómic y tal. Bueno, el caso es que lo me puse yo a hacerlas después de él y luego las recopilé. Las empecé mi blog, Un Respeto a las Canas, y a partir de ahí, después de la universidad, empecé a hacer como más viñetas de actualidad. Dije, voy a leerme el periódico como si yo tuviera, como si este blog fuera mi propio periódico. ¿Qué pasa? Que ahí es la magia de las redes sociales, cómo realmente te pueden ayudar. Yo creo que no era tan no era el mismo nivel que ahora, que antes había más buen rollo. Yo creo que Twitter no lo utilizaba tanto, estaba Meneame a full. Muchas de mis viñetas acababan en portada de Meneame y me daban muchas visitas. Un compañero, Xavier Águeda, que el Listo, de Listo Comics, hizo un portal muy divertido que era como un Meneame Click Comics, se llamaba, que tú subías tus viñetas y los lectores la votaban y se quedaba. Daba mucha visibilidad. Y en una de esas, yo alguna viñeta la enviaba a ciegas a redacción, @jueves.es. Ahí, ¡pam! Y en una me escribe Maite Quílez, en unas páginas que envié sobre que habían descubierto que Al Qaeda, es que esta, a mí me pareció muy divertido, que Al Qaeda utilizaba relojes Casio de estos de 50 metros de profundidad, ¿sabes? Los de toda la vida. Entonces es una coña de que, bueno, pues no solo eso, sino también utilizaba la mano loca de hasta que se pegaba y cosas así, cosas de los 80, ¿no? Y la envié y Maite, que es un sol, pero que fue una madre para nosotros cuando estaba de directora y es la, para mí es la única jefa que he tenido. Y a la que me da orgullo llamar jefa. Y él, pues nada, me llamó y me dijo, oye, que al final esto lo vamos a enseñar, pero oye, que al final no la metemos, tal, no sé cuánto. O sea, tuvo el detalle de ponerse en contacto, porque yo pensaba, oye, pues muchas gracias, ¿no? Como si no me contestas, me hubiera quedado igual. Pero seguí insistiendo y en una viñeta que envié, una portadilla, y es que yo creo que esa fue la mejor manera de entrar, las portadillas, que antes había muchas. Teníamos otras portadas y antes había bastantes. Era como, bueno, para los nuevos, vamos a darle un huequito a ti, aquí y tal. Y como era lo que yo hacía, pues envié una, me la cogieron, me escribió Mireia, estos son los datos de facturación. Que yo dije, ¿los qué? ¿Estoy cómodo? Y pasó el precio y todo, me puse súper contento. Y dije, bueno, pues si me das la mano, te cojo el brazo. Y empecé ya a enviar más. Luego cogí la revista y dije, a ver, ¿qué puedo proponer? Pues el gilipollas de la semana, voy a intentar enviar uno. Y coló, luego Maite me dijo, te vamos a probar con unas páginas. Que eso estuvo muy guay, porque ahí sí que había interés en meter gente nueva. O sea, ya era por ellos. Y me dijo, ¿qué quieres? ¿Pesadilla en la cocina de Chicote o la basura espacial que hay por ahí, arriba? Yo estoy nervioso, ¿me lo puedo pensar un momento? Claro, claro. Chicote para Pedro Vera, y me quedé con la basura espacial, que estuvo muy bien. Y además el Pedro Vera haciendo Chicote fue muy divertido. Y nada, y a partir de ahí, pues poco a poco, y la cosa va fluyendo. Luego pasó lo que pasó, que se fueron muchos autores, y eso dio la oportunidad de que muchos otros pues cogieran espacio y muchos otros nuevos entraran. Que hay cada incorporación espectacular. Yo considero que la revista actualmente está en muy, muy buen nivel en comparación con otros años, ¿eh? No digo que sean, evidentemente, hay como muchas fases, ¿no?, del jueves, y hay una parte que es mi favorita, supongo que la que más marco es la de Montes y Fondevila, que son los dos que fueron directores y los dos estandartes, pero, y luego está la otra que es la de Iba, pero es verdad que tú lo coges y dices, esta revista con este contenido hoy, quiero decir, había mucho había igual más partes de texto, fotografía, fotomontajes, poco dibujo, poco color, y no funcionaría tanto, y ahora el nivel de exigencia Y con un nivel de recompensa mucho menor para el autor, el nivel de exigencia y de calidad a nivel de dibujo y de contenidos es muy, muy alto. És que, clar, estem parlant d'una revista que té més de 40 anys, això al final, vull dir, és que no, n'hi ha moltes etapes. Sí. Has parlat de, però d'Ibà a Fondevila n'hi ha pràcticament 10 anys. Claro, claro, claro. Ibà, si muere el 95 o el 97. 93. Pues imagínate. Montes entra muy joven. Y está a tiempo, claro.
Pero esa primera etapa de Montes al final no es la misma que en la que ya va súper fluido, que es muy rápido, los chistes son... Es diferente. Y entre medias hay mucha gente. Y muchos autores muy buenos, pero ya te digo, actualmente hay como una necesidad de justificar el precio de la revista, ¿sabes? De competir con redes sociales, con internet, con todo el contenido gratuito de humor gráfico y de humor en general. Y tú no puedes en la revista intentar hacer memes o fotomontajes o meter mucho texto cuando en internet eso lo tienes. En internet también tienes humor gráfico en viñetas, pero es más difícil encontrar páginas, historietas secuenciadas y tal. Eso ya es otro rollo. Y es lo que se intenta potenciar. Al final es que te compras un tebeo. Es que es un tebeo de 90 páginas. Una barbaridad. Uh-huh. Anem a continuar en esta especie de tertúlia barra repàs cronològic. Tu entres en 2013, és quan, diguem, ja definitivament pots... Sí. Entres en nómina, digamos, más o menos, no sé si es en nómina o... No, no, en autónomo, o sea, es nosotros como el contenido es diferente, a veces publicas, otras veces no y tal, no puedes, hay compañeros que están fijos porque trabajan en redacción. Entro en 2013 con esa portadilla, pero para nada es una... entras, para nada entras, quiero decir, haces aparición, eso es otra cosa. Y el miedo que tienes todos los autores... porque hasta el final lo hablamos, por lo visto hay mucho ego, mucho, se atiende mucho a cómo se trata tu obra y tal. Yo es que digo que hay, yo y de verdad que para eso soy muy, a mí no me importa, ¿sabes? Como, bueno, yo publico, hace lo que crees con él y tal, no me afecta. Pero sí que tienes el miedo de, se acordarán de mí la semana que viene, y aunque estés realmente, tu posición sea muy sólida, siempre tiendes a pensar en que algo puede pasar. Claro, porque pasan cosas y al final la gente se va, tienes siempre ese miedo. Actualmente yo estoy muy cómodo y muy tranquilo, pero bueno, la tranquilidad que te aporta trabajar con un equipo que pues confía en ti, que confías en ellos y tal, pero la intranquilidad está en el papel, en el kiosco, en las ventas y tal. Això jo crec que ja és per totes les faenes i en tots els àmbits. O sigui, pues por eso. La precarietat, bueno, precarietat en este cas... Inestabilidad. Correcte. Sí, la inestabilidad o la incertidumbre, sobre todo. Pero bueno, hay muchas revistas que han caído. Interview tenía más o menos el mismo volumen de ventas que el jueves. Y cayó. Es verdad que igual pues tenía otros costes, no lo sé. Però... És el Grupo Zeta, també. Cal tindre en compte el Grupo Zeta. S'ha de fer de mil coses. Serà morta de los Random House. Claro. O sea, depende del grupo en el que estés, que eso, bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas siempre, pero bueno. Y siempre, de todas maneras, el jueves, por ejemplo, ahora ha dado un salto al digital y lo está haciendo muy bien. Están cumpliendo objetivos de suscripciones y lo está haciendo muy bien. Yo creo que era el paso que había que dar. Igual habría que haberlo dado un poquito más... poquito antes, pero bueno, en cualquier caso, la estrategia se está llevando muy bien y ahora con una suscripción puedes tener todo el contenido digital y contenido exclusivo y está muy bien. Así. Yo es que continúo siendo papel. Yo también. Anem a parlar també un poc, no, perquè anem a relacionar les dues coses. Tu has parlat que tu entres perquè hi ha una necessitat de renovació per part de la pròpia revista, que entenc que s'ha de renovar, i això és lògic perquè, com hem parlat, és una revista de 40 anys en moltes etapes. Aleshores, en un moment en què calia renovar-se dins d'aquesta renovació contínua, no sé, escoltant altra gent com pugui ser Rubén Fernández o etcètera, a la gent que entreu en aquesta època vos demanen que tracteu temes que, diguem, els altres autors per edat no podien tractar. Bueno, jo eso no lo he tenido tan presente. Es verdad que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que... Lo del salto generacional, yo cuando entro, yo no sé si responde a alguna estrategia de ese tipo. Sí que es verdad que cuando se van un mogollón de autores en el 14, hemos hablado que era el 2014, hay un grupo que sale a salvar la revista. Que dice, nosotros nos quedamos y vamos a intentar que... Hubo un momento de crisis en el que igual no salía porque no había suficientes autores, pero muchos decían, nos quedamos y tal. ¿Qué ocurre? Que igual ahí... los que deciden irse
tienen esa edad suficiente como para entender que, bueno, que esta etapa ya ha acabado, no sé. El caso es que se renueva automáticamente, baja mucho la edad. Es posible que baje, sí, que baje bastante la edad de los colaboradores. Entonces, en ese punto, yo no convivo con... En la revista no tengo tantos compañeros mayores, muy mayores, aparte de Kim, que tiene 105 años. No, pero aparte de Kim y Ventura, que también es mayor, sí que hay un equipo en el que te das cuenta que todos somos muchos los que somos de la misma generación, que al final dices, un momento, pero si tú en realidad tienes 25. Pero el rollo es el mismo, ¿no? Es estamos un poco en la misma onda y todo eso. Pero a mí, por ejemplo, cuando se me piden que toque esos los temas de moda y tal, bueno, pues es verdad que igual no es algo que le puedes pedir a Kim. Pero bueno, Kim, luego léete las páginas de Martínez del Facha, que están súper actualizadas, ¿sabes? Que está el loro, o sea, está al día de todo lo que pasa. De fet, en Kim crec que la conya és que fins i tot físicament sembla molt més jove del que és. Bueno, és que Kim és una... És que, buah, Kim és verdad que parece mucho más joven, porque tiene un pelazo y un rollo... Kim es espectacular. Yo quiero ser como Kim. O sea, ese tío ha vivido muy bien. O por lo menos lo parece. Y además es una maravilla hablar con él, da un gustazo. Conociéndolo ya, aquí en Valencia un día estaba firmando y aún así le tengo tanto, tanto respeto que me daba vergüenza pedirle un dibujo. Y utilicé a mi novia para que le acércate y le pides un dibujo y tal. Y le hizo un Martínez el Facha, que camino de Valencia y tal. Y ahora lo tenemos colgado. Lo que pasa es que se lo ha dedicado a ella, claro. Ya, pues nada, muy bien. Pero por lo menos lo tengo. Y nada de eso. Pero en general no hay una... Yo no... Rubén entró más pronto, ¿eh? Claro. Es que Rubén no sé cuántos años lleva, pero puede que... Más de 10, seguro. Y puede que... Y no sé si se buscó, o sea, si... Pues lo metió Montéis, no lo sé. No, sí, no, era Montéis. Era Montéis, me suena. Entonces sí que igual en ese momento hubo una especie de necesidad de meter sangre fresca. ¿Qué ha pasado? Que esa sangre fresca ha entrado de manera natural en esta fase. Eso es la sensación que me ha dado. Perquè no ha votat, era clar. Se te'n va la generació dels que entren a finals dels 90. Claro. I lo poco... Bueno, és que clar, els de tota la vida fer, per exemple, ja ha faltat. Claro, claro. Sí, y además, y no solo eso, sí que no, sin, las series antiguas, incluso Clara de Noche, en mi etapa se fulminó. Por decisión. Por decisión de la casa. Acertada o no. Quiero decir, al final es verdad que empiezas a tocar un tema, pues bueno... que la forma de pensar de la sociedad, pues bueno, al final es la historia de una prostituta y tal, y es más fácil caer en algún en algo que provoque cierta crítica o cierta tocando, digamos, con este personaje en alguna historieta de, ah, mira, habéis hecho esto y esto no puede ser tal. Pues no sé si fuese el motivo o no, pero bueno. Uh-huh. El caso es que sí, empieza a entrar gente, sobre todo porque ahora a los autores se les capta, o ellos, pues como me pasó a mí, gracias a Internet, gracias al uso de Internet. Es decir, yo creo que eso también va acorde a tener una edad que te facilite el uso de las redes, el buen uso, el correcto uso de las redes sociales, Instagram, tal, y cómo actualizar continuamente, hacer tus dibujos directamente en digital, por ejemplo, que esa es otra. Que te lo estoy diciendo, que Michael, por ejemplo, que también es un veterano, pues te lo hace todo en digital y no hay ningún problema. Pero bueno, no tiene Twitter. Mira, y está muy en contra de Twitter, ¿sabes? Entonces, claro, la visibilidad que dan las redes sociales ayuda a que muchos autores, sobre todo, por ejemplo, ahora en el Jodes, que tiene contenidos exclusivos en Internet, y hay muchos autores que solo publican en Internet, o que se les llama, sobre todo las colaboraciones puntuales, hay muchas colaboraciones puntuales para hacer... páginas, son como páginas, pero bueno, varias viñetas seguidas en Internet. Esa es una buena manera de entrar, de alguna manera. Y ya no te digo, de entrar y pasarse al papel, pero igual llega un momento en que no haya que pasarse al papel y ya todo se quede en la red. Eso sí. Ya veremos cómo arriba. Yeah. Sobre el contenido que se puja a Internet, ¿no? Creo que tenía una anécdota
Ara no ho sé, a Rubén li passa en castellà i crec que a tu en València també li passa. Que eren aquelles que feia cada autor una província. No, però és que a Rubén le estalló en la cara muy fuerte. O sea, yo las he tenido gordas, pero con esa no fue. Con Valencia no tuve ningún problema. Pero cuando le tocó hablar de Castellón... Pero es que a Rubén ya se sabe, tiene un estilo que ha creado escuela también, por cierto, que hay un colaborador en la revista, que es Manuel Álvarez, que es muy joven y tal, y ahí se nota que ha creado escuela, que ya tiene como sus pupilos. Él tiene un estilo de humor muy surrealista y muy cafre, que como la gente se lo toma en serio, pues oye, chico, pues es tu problema. Claro, yo cuando hice el de Valencia, pues no tuve mucho follón porque realmente contaba lo que había, con coña, pero es que nadie me podía decir que mentía. De hecho, tenemos la de las ciudades y luego se intentó hacer una serie de equipos de fútbol. Porque como siempre acababan... Cada semana había un equipo de fútbol trending topic en Twitter y tal, pues aprovechamos y sacamos una cosa y así aprovechamos el trending topic y tal. Se hizo Madrid-Barça-Zaragoza, que está ahí en segunda. Pero bueno, está Bernal y es muy futbolero. Valencia y no sé si alguno más. Y con el de Valencia, haciendo el del Valencia, sí que tuve alguna bronca con la curva, que no se tomaron muy bien el con razón. O sea, con razón, porque se ofenden, pues unos ofendiditos. Pero bien, en general fue divertido y cuando tú reflejas algo y sabes lo que es muy difícil que te digan no sabes de lo que hablas, eso es mentira. Como me ha pasado a mí alguna vez, que no sé de lo que hablo. Hace poco la tuve también con unos youtubers, me tocó hablar de youtubers. Y en fin, es un tema que tuve que investigar, me sentí muy mayor. Los describí usando datos de hace años, no, pero eran los datos que más se conocían. Y hay cosas que dices, se nota mucho que eres un boomer, que no tienes... Pero bueno, lo que intentaba conseguir, que era un poco remover y sobre todo acusar y señalar a los que se iban a Andorra y tal, eso funcionó. Pero hay alguna youtuber que se lo toma un poco mal. Això jo ho he seguit per les xarxes. L'altre dia, en el revistero del quarto de bany, que és el lloc on els lectors del jueves llegeixen la revista, pillava números de la pandèmia, de 2010, i hi ha un moment en què, en un d'aquests temes d'actualitat, te toca parlar d'un tal Joey no sé què, que és uno de pop coreano, que segur que va faltar a 27 anys, que també suposa que tu estaries en plan, what the fuck és esto? Hòstia, eso es que, claro, ahí es una de las más gordas que tuve. El chico este, fíjate que no me acuerdo el nombre, será posible, pues es un cantante coreano que se quitó la vida a los 27 años. Y entonces yo, en un migraña, hice un hablé del K-pop, cual es una moda de la que hay que hablar, está en boca de todos los chavales. Y bueno, pues acusé a la industria, yo creo que con toda la razón, a ver, el K-pop funciona, es una fábrica de idols, de, como los llaman. Los meten como en un gran hermano, en una academia de Operación Triunfo, pero muy a saco, les obligan a llevarse bien de alguna manera y de ahí van saliendo bandas, ¿no? Entonces, nada, pues acusaba también a los fans, evidentemente porque nutren esa, de manera irracional, de manera fanática, pues apoyan toda esa industria. Bueno, sí, es una acusación muy fácil, sí, vale. Y también hablaba de que muchos de los chavales estos pues acaban en depresión o incluso algunos suicidándose como este, que se mató a los 27 años. Y esto, cuando un músico muere a los 27 años, todo el mundo piensa, se ha unido al club de los 27, pero es que eso es apuntar muy alto. Y yo un poco me reía de eso, porque mucha gente, muchos chavales de estos, se las daban de, oh, pues eso es como el club de los 27, ahora hay uno más. Entonces yo lo dibujé diciendo, hola chicos, ya estoy aquí. Bueno, y ahí estaban Jimi Hendrix, Jim Morrison, tal, y diciéndole, intenta entrar en el club y no sabemos muy bien quién es. Y se lo tomaron muy mal, menuda ofensa, tal. Tanto que llegaron bueno, el acoso fue brutal, pero brutal en Instagram, tanto que la cuenta de repente desaparece. Pero no desaparece de manera de que Instagram te dice tu cuenta ha sido baneada, tal, si crees que ha sido un problema, comunícalo. No, es que ya no existe. No entro con el correo electrónico, no hay ninguna cuenta. Pero ¿cómo puede ser esto? Tuve que abrirme otra
me pillaron enseguida, no sé muy bien por qué, me empezaron a acosar otra vez y me la banearon otra vez. Pero esta vez sí me dijeron, oye, si crees que ha sido un error, dinos el nombre de la cuenta y te la recuperamos. Y dije, ah, pues voy a poner el nombre anterior. 2 semanas más tarde me vuelve la cuenta. Y yo estaba uno de los mejores, unos días más felices de mi vida. No me lo podía creer. Pero sí, sí, fue muy heavy. Las he tenido con otros colectivos, pero ese, sobre todo con los batallones llegados del otro lado del charco, que son muy activos, porque ahí el internet se usa, los chavales están muy, muy pegados al móvil en Chile, sobre todo en Chile, es que chilenos me llegaban mogollón. Son muy consumidores de YouTube, también muy consumidores de redes. No te puedes meter con youtubers. Si te metes con un youtuber, te van a llegar... además, lo notas por la hora. Hay una hora en la que dices, ¿cómo es posible? ¿No estás durmiendo? Y empieza a machacar. Y sí, pero bueno, al final yo ahora estoy en paz con ellos. Porque ellos igual conmigo no. Pero desde que se convirtieron en un lobby antifascista... Gracias a, sobre todo, antitrumpista, con los GIFs y cómo llenaron la convención. Todo eso, pues dije, oye, muy bien, muy bien. Además son antimachistas, tal. Siempre que hay algo que es, pues eso, de ese rollo, aparecen ellos con sus GIFs de idols bailando y lo veo y digo, eso sí, eso me gusta. También es una filosofía pro juevera, ¿eh? Lo del sí. Soleo y Xina. Sí, sí, está bien. Eso es verdad. De fet, crec que recordar que una de les primeres mogudes, no sé quin autor fon, va ser en Michael Jackson. I al final el que passa, és clar, és que a tu en Espanya te coneixen, però en Argentina no tenen per què saber qui eres. I el codi de l'humor, és el que dius de Rubén, el codi de l'humor, clar, el que està familiaritzat en la revista el coneix, però el que no està familiaritzat és en blanc. Què està dient este home de claro. Tal? Pues ja te digo quién fue, Bernal. Bernal, sé que Bernal tuvo una con Michael Jackson muy heavy. Siempre nos cuenta. Así que sí, será esa. Sí, sería años 2000, sí. Sí, sí, además se lleva ya años también. Y sí, pero claro, hay que tener... Fíjate que en esto lo hemos hablado recientemente, el tema de intentar captar lector en Sudamérica es algo muy interesante, sobre todo ahora que das el salto al digital. Por lo que hemos dicho, el consumidor en Sudamérica, en Latinoamérica, es muy, muy activo y además invierte. El tema está en que la actualidad es muy local, es muy nacional, pero bueno, yo buscaría la fórmula. Y sí que nos consta, a través de algún compañero que sí que tiene relación con el mundo del cómic allí, que sí que se tiene mucho en valor en la revista El Jueves allí. O sea, que sí que se pero conoce. Claro, serían en cercles de gent. Exacto, sí. Hi ha una època, no?, la de Tabaré i fins i tot els guionistes de Clara de Noche, etcètera, i n'hi havia prou d'argentí, latinoamericà, uruguaià en la revista. Sí. Sí, la verdad es que ahí me pillas, no. Fa 25 años de claro, show, claro, que tampoco soy muy... Tú sabes como yo, como lector. Claro, que no estoy tan al tanto. Pero fíjate que eso podría ser una buena herramienta para, sí, tener autores. Además, es que eso es bueno, aunque sea para una edición digital. No sé cuál es la fórmula, pero hay autores latinoamericanos que además nos siguen, nos seguimos en redes y tal, que son buenos y que podrían tocar pues su actualidad internacional. Y fíjate todo lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia hoy. Es un tema que se va a tocar en la revista y al final tenemos una sección tenemos secciones en las que se pueden tocar estos temas. ¿Por qué no lo tocamos con secciones que tienen autores asignados? Es verdad que la revista está muy cerrada, es muy difícil abrirla a nuevos autores ahora mismo, pero bueno, de manera, si esas cosas, no sé, no dependen de mí tampoco. No, pero és molt curiós. La veritat és que hem fet una entrevista totalment desordenada, però sí que hem tocat tota l'evolució de l'humor gràfic. És culpa mia. No, però no passa res. Del que no hem parlat és de tots els projectes que fas en el temps lliure que se suposa que tens quan no estàs col·laborant en el Jueves. No hem parlat del Seculars Impossibles, això era... No recordo com és la revista. El Seculars Impossibles, això en quina revista eixia? No, el Seculars Impossibles és una publicació, és un llibre editat per Fandogamia. Eso lo hicimos bueno, lo hice junto a Sixto García y Javi Boínez. Bueno, Boínez, que es Pérez Alarcón. Javier Pérez, que es
es traductor audiovisual de valenciano, de series de como El cuento de la criada, y con, vamos, que el tío tiene bastante renombre y es un chaval muy joven. Y con Sixto, que Sixto García es, pues eso, es un realizador y él, a él le gusta llamarse payaso, un clown. Bueno, pues bien, pues un payaso. Y nada, un bufón, a él le gusta llamarse bufón. Entonces nos gusta, esto empezó porque comentábamos películas malas en el Festival de la Cabina. Venían películas malas para participar de muy poca calidad, entonces nosotros las poníamos y las comentábamos mientras las proyectábamos. Hacíamos proyecciones especiales y tenían mucho éxito. A partir de ahí creamos el grupo Cinemascupe y de alguna manera nos independizamos y comentábamos pues Plan 9 del Espacio Exterior, la poníamos y la comentábamos. Hemos actuado en Rambleta, en la Fábrica de Hielo y tal. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un libro? Y con Fandogamia editamos el libro de Secuelas Imposibles, que era el segundas partes que no existen, ¿vale? Como Viven, la película Viven 2, ¿vale? Pues, entonces escribíamos la sinopsis, ellos escribían sinopsis, yo también escribí alguna, pero yo sobre todo hacía carteles o escenas. Entonces es un libro ilustrado y tal, y es muy divertido, tiene 100 secuelas. Algunas son muy cortas, simplemente son un tagline de estos, o algunas son un guión escrito, otra es un diálogo entre el productor y el guionista. Es como muy variado, pero son, de momento, cuando lo sacamos, las películas que salen no tenían, esas secuelas no existían, pero luego pensamos, es que espérate, porque Gladiator 2 seguro que la hacen, y creo que están pensando en hacerla. Ya había un guión por ahí, pero creo que ahora realmente la van a sacar. O sea que es divertido, es muy, muy absurdo y yo me lo pasé muy guay haciéndolo. Es como el jueves también, el frigopi y el frigodedo. Vais a ir el frigodedo y fan traure de coño al frigopi. Ah, sí, hombre, vale, esa no me la sabía. Bueno, yo voy a comentarte alguna vuelta, no sé si sea casualidad o no, pero... Pues puede ser, es que nosotros tenemos un problema con la realidad. O sea, es que sobre todo con algunos personajes que superan la ficción. A veces decimos, oye, ¿por qué no hacemos este chiste de portada? Dices, es que esa frase que va a decir que le hemos puesto a determinada política, es muy probable que mañana la diga. Entonces el chiste se nos va. No es tan absurdo, porque es que está diciendo muchas absurdeces, ¿no? Entonces, ahí sí que... Pero eso está guay porque es verdad que algunas veces hemos publicado estilo Los Simpson, como nosotros ya lo dijimos, ¿no? Y sí que hemos tenido alguna de esas que me suena. No me acuerdo cuál. Pero bueno, sí, lo del frigopié sería la leche, imagínate. I anem a parlar també d'altres projectes que has tret paral·lelament. Els més coneguts són les col·laboracions que fas amb Vicent Marco. Sí, eso es lo que te decía, que colaborar con alguien a mí personalmente me ayuda mucho a sacar proyectos adelante. Si dependen de mí... Me cuesta porque ya tengo proyectos personales con la revista y tal, y al final hay que sacarlo todo, pero con Vicente empecé a ilustrar sus libros de categoría, los dos que sacó, y luego sí que empecé a ilustrar más todavía, o sea, ya no dejar ninguna página sin dibujar, incluir además chistes propios y tal en Les Boles del Drac de Bromera, los anteriores eran de Sargantana, y el último que ha sido con Grupo Plaza, que lo ha sacado Cultur Plaza, bueno, la editorial Plaza, es El Bestiario y Valencia, que sí que es un conjunto de artículos que salieron publicados en Cultur Plaza, que iban acompañados de una ilustración, y es un bestiario de personajes, todo tipo de personajes que inundan, pues eso, la sociedad valenciana. Yo creo que no se nos ha escapado ninguno. El disseny gràfic també és teu, i n'hi ha una anècdota molt bona de la presentació. Hòstia, que digueres tu, que és a qui va dedicat el llibre. Sí, bueno, Vicent i jo hemos sido padres más o menos al mismo tiempo, prácticamente. Él se lo dedica a su hijo, y yo se lo dedico al recovery, al programa de recuperación informática que pudo salvar todo el libro a pocos días de ser impreso, porque se me ocurrió formatear el ordenador y, como soy idiota,
pues la formateo, no hice copia de seguridad, yo lo hago manual. Pongo un disco y empiezo a guardar las cosas y hago limpieza de verdad. Y se me olvidó copiar esa carpeta y me entré en pánico. Y entonces pregunté en Twitter y alguien me dijo, solo te voy a decir tres palabras. Tres palabras que ya no me acuerdo, pero no sé qué, data recovery. Me lo busqué, me lo bajé. Bueno, los 80 euros mejores invertidos de mi vida. No sabía yo que... Ah, una vez te lo explican, ya comprendes que tú cuando formateas no borras el disco duro, sino que se borra conforme vas grabando cosas nuevas. Y ya había grabado alguna cosa y no recuperé al 100%, pero bueno, un 95%. Y nada, sí se recuperó y ese fue pues el segundo día más feliz de mi vida. El primero era, creo que ya lo he dicho, no sé qué era, pero sí. Y nada, y está dedicado, es verdad, el libro está dedicado a eso, sí, toda la maquetación y todo. Madre mía, qué mal lo pasé. Y después, bueno, en Plaza también tienes el 2/3. Lo tenía. No, desde hace poco lo dejamos de emitir, bueno, por el tema de la pandemia, sobre todo porque perdía mucha fuerza hacerlo a distancia. O sea, lo dejamos de hacer cuando no se podía ir a la radio, porque eso, empezamos a hacerlo vía videollamada y la calidad no era la misma, las ganas, el ánimo. Es un programa que hacía con Sixto y con Sixto García, y él se basaba mucho en la improvisación. Al final nosotros, pues cada uno traía un tema, hablábamos, de eso se trataba, de 2/3, de compartir 2 cervezas, que realmente las llevábamos a riesgo de cargarnos el panel de control. Era charlar y de improvisar y tal. Entonces, claro, cuando hay distancia, cuando hay una pandemia, cuando hay esta especie de ansiedad, medio depresión que te cansa, pues al final no. Fue Plaza que necesitaba, de hecho, es un programa que necesitaba salir fuera, salir a un bar, realmente, que los 2/3 se vieran en un bar. Y es un proyecto que tenemos todavía abierto, por lo menos nosotros, y cuando todo se reactive, que ya no queda nada, ya después de verano, sí que estamos hablando con algún local y ya tenemos el sí, para volverlo a hacer, pero ya igual nosotros... Y, Por el gusto de hacerlo, porque mira que lo necesito. Yo personalmente necesito hacer esas cosas. Aunque me quite tiempo, pero eso sí que necesito hacer, pues eso, ese programita o los cinemascupes, los comentar las pelis, no sé, un poco el contacto con público se echa de menos. Vale, a dir que el Paco Polit en el Veus FC també ha fet més d'una volta i més de 4 en bars. Sí, claro. De hecho, me hizo una entrevista en el, Bluebell de Ruzafa. Y sí, yo creo que está guay. Es un poco lío montarlo todo, pero bueno, me imagino que con la práctica. Y yo creo que en el caso de nuestro podcast sí que es el sitio que toca. En el caso de Paco con el Sveus, era muy cómodo estar ahí en un ambiente y tal. La verdad es que sí. A mí me gusta mucho ir a trabajar, a pensar, a escribir guión. Me gusta el ambiente de bar y tal. Lo que pasa es que ahora, claro, se puede hacer menos. Y no solo eso, el otro día estuve merendando en un sitio y ya tenían en las mesas un cartel que ponía mesa exenta de portátiles. O sea, como no vengas aquí a trabajar y a pedirte un cortado y estar 2 horas. Y ahí tienen toda la razón. Yo cuando me voy igual me pongo a trabajar, cuando veo que las mesas se ocupan yo ya me piro. Y con la que está cayendo, que son menos horas abiertos y tal, pues tampoco. Pero me gusta mucho estar en un ambiente de bar y... me concentra. Ja se'ns està acabat el temps i ja que estem parlant del València, parlem d'aquest projecte, podem dir que totalment... de periodicitat totalment aleatòria, que és el de Aquí jugó Salenco. Oh, bueno, sí. Anda que no he tenido ganas de dejarlo. No, el problema de las redes sociales es que al final vas creando tu propia marca. Entonces, cuando empiezas a hablar de fútbol en la cuenta personal, que en la que te siguen por el humor gráfico, político y tal, pues claro, dicen, oye, a nosotros... No nos interesa. Es más, ser futbolero y ser humorista gráfico o tal es como muy, muy extraño. Hay muy pocos. Por eso siempre o a Bernal o a mí me caen los temas de fútbol. Y entonces dije, bueno, me voy a abrir otra. Que mi idea era hacer viñetas de fútbol y del Valencia y tal. Pero justo fue abrírmela y ya ir todo en picado.
y se me quitaron las ganas. Yo me quité el pase, vendí el pase cuando tiraron a Marcelino. Yo os he explicado. Sí, sí, y eso fue una... Yo, mi padre y mi hermano, o sea, los tres. Y fue la gran venta, porque es que luego llegó, no solo llegó la pandemia, o sea, es que llegó lo peor del Valencia, la pandemia, tal, entonces fue una gran venta. Y yo me, la verdad es que se me quitan un poco, se me han quitado un poco las ganas. No obstante, colaboro con unos compañeros en Football Freaks, que es un podcast, un directo que se hace todos los jueves por la noche y tal, donde se entrevistan a viejas glorias y a periodistas deportivos. Pero bueno, que sí que al final es inevitable quitarte, si eres del Valencia o te gusta el fútbol y tal, pues bueno, estás ahí, va, esperando que se arregle todo. Y si se arregla, pues igual, mira, sí que podría retomar lo de las viñetas, y porque sí que lo he echado en falta. Sí que hay muchos equipos que tienen su dibujante, su humor gráfico y tal, pero he hecho en falta en el Valencia, no sé, esas caricaturas. A mí me gustaba mucho cuando pues, hacían caricaturas en las provincias y tal, que salían las figuritas de no sé qué y tal. Y... Un tal Umbrellas Men que mai he sabut qui era. ¿Sí? Firmaba como Umbrellas Men, el hombre del paraguas. Mai he sabut qui és. Ostras. Ostras, qué buena investigación esa, ¿eh? Bueno, que me recorde de la época. Bueno, bueno, igual hay que, ahí hay algo que rascar. Sí, sí, sí. ¿Quién será? I, bueno, també estava en la revista oficial, això ja és 99 i això, que feien dibuixos i tal, però és el que has dit, vull dir, no és una tradició con la que pugui tindre, jo que sé, el Barça en Òscar Nebreda, per exemple. Hombre, claro, es que eso son palabras mayores, claro. Eso, imagínate, además crear el personaje del Jordi Culé, cada vez que marcaban un gol o fallaban un penalti, una tarjeta roja, era muy divertido. Solo veía, valía la pena ver los partidos en la TV3 solo por eso, o sea, porque era divertido. No, solo los del Barça, claro. Y pero sí, sí, claro, es que los Canebreda, que ahora vive muy bien en el yate, pues es una eminencia. Pero sí, no quiero compararme, evidentemente, es imposible, uno no se puede comparar con Oscar, pero por lo menos que haya, yo me acuerdo que las pocas que he hecho pues han tenido muy buena acogida y eso es algo que me gustaría retomar, si las cosas mejoran. Es verdad que ahora es cuando habría que hacer humor gráfico, pero es que... Són los ánimos, no apetece. Me pongo de muy mala leche. Ara que està a les manifestacions és un bon moment. Sí, ja veremos què passa, veremos què passa. Bé, quan se meta això ja ho sabrem. Per tancar el cicle, no, ja que has parlat d'Òscar Nebreda, Òscar Nebreda recorda pàgines publicades en el jueves, i tu estàs, ja ho has dit, no? Quan te proposen una secció fixa, el que estàs fent és substituir el professor Cojonciano, que és una altra eminència de l'humor del país. Sí, no és una substitució, és, digamos que és... jo me acuerdo que me lo dijeron y me lo describieron así, ¿no? Necesitamos un personaje que hable de modas y de tendencias, como el profesor Cojonciano, pero una cosa más actual, ¿no? De hecho, el profesor Cojonciano sí que hablaba de... Yo me centro mucho en modas concretas, neologismos que surgen, algo muy... Y el profesor Cojonciano pues igual te hablaba de mear de pie. Qué divertido es. ¿Sabes? Yo qué sé, cualquier cosa para dibujar a gente en tetas. Ya está. Entonces, y eso era lo gracioso, que era capaz de hacerte dos páginas mínimo, o tres... Hablando de algo que realmente... Dices, ¿cómo puedes rascar tanto de ahí? Pero bueno, yo creo que eso es una otra etapa, que fue otra... No sé, se hace. Pero evidentemente yo no tengo en la revista el monopolio de las tendencias y las modas o tal. Hay muchas otras páginas costumbristas que igual hablan de eso. Oye, me apetece hablar de esto. Y se hacen guindas, que son las últimas páginas de la revista. Me apetece hablar de, pues eso, de mear de pie o mear sentado, ¿qué es mejor? Pues bueno, pues lo toca otro autor. Pero yo siempre me centro más en las modas y tal, porque si no sería un cacao. Y además yo mismo puedo tocarlo en una guinda y hablar de otra cosa y dejar al profesor Migraña de lado. Entonces es como todo muy, muy variado. Bé, ara sí que estem ja fora de temps. Jo crec que ens hem deixat moltes coses en el tinter, però vaig, és que ha sigut un repàs divertidíssim a tot. A mode de conclusió sobre, per exemple, el futur del jueves o el teu futur com a humorista gràfic, que hi ha alguna cosa que t'agradaria tocar? O... A veure, a mi me gustaría... Yo en la revista en general yo estoy muy cómodo, soy miembro del consejo de redacción, todas las semanas nos juntábamos para decidir portadas, estoy muy a gusto, creo que más no querría. Pero sí que me gustaría lo que hemos hablado, sí que me gustaría
conseguir recopilar el contenido que hago y eso es algo que no me tiene que costar mucho. Y sí, y que Ortifus me diga, ya puedes publicar tú, y yo ya me jubilo, no, es broma, que no se jubile nunca. No, una falla. Mira, eso me gustaría, una falla. Ahora que he dicho lo de Ortifus, ¿eh? Eso estaría guay. Ese sería mi tope. El dibujante valenciano motivadísimo, ¿eh? Quiero hacer una falla. Ya ha votado una del jueves. Ha habido una del jueves, Ortifus ha hecho un par. Paco Rocco fue una en la seva comisión. Claro, se puede. No sabría qué hay que hacer ahí. Pero me hace gracia, me haría gracia. Me haría gracia, una falla. Eso sería muy guay. Y Sento Jove también ha hecho un par ello. Sí, es que es normal también. Y además yo creo que si tienes personalidades y dibujantes que son... No estoy hablando de mí, por supuesto, pero si tienes a Sento o a Paco Roca o a Ortifus y tal, y tienes la posibilidad de que esa sea tu seña de identidad de una falla, que igual no es especial, que de sección especial, pero que puedes hacerla especial porque cuenta con la firma de un autor reconocido, pues claro, es que si eso se puede hacer es genial. Y yo espero que dentro de 10 años, cuando haya hecho muchas páginas y me haya visto más gente, pues pueda hacer una falla. Deixem este desig en veu alta. Esperem que algú ho escolti, que algú agafi la idea. Bé, el món de les falles ara mateix a la pandèmia també ho té complicat, ja, però sí. Bé, és un bon desig, Raül. Ha sigut un plaer parlar amb tu. Podríem estar 4 hores més. I, ja, bueno, placer és el meu. Ja saps que tens la porta oberta per a tornar sempre que vulguis. Moltes gràcies.